Bueno, esto es un proyecto que venimos trabajando con Edgar Rodríguez, que es vicepresidente del ente de turismo, y donde, bueno, en función de las obras que está realizando Vialidad Nacional sobre la Ruta 40, que son, bueno, obras eh, importantísimas que van a dar una conectividad entre Mendoza y eh, Mendoza Capital y Malargüe. Bueno, y que son parte del corredor bioceánico, bueno, la verdad que es importantísimo para el tema de exportación, bueno, para el, paso, para el futuro paso a las leñas, la verdad que es interesantísimo. Entre medio de esos tramos, ¿sí?, de ruta que se están construyendo, nos encontramos que eh, muy cerquita se puede unir el tramo de la Ruta 40 con la 150 de Agua del Toro, ¿sí?, que vendría a ser todo lo que es el Cañón de Diamante, que comienza hay en Agua del Toro, acordémonos, la laguna del Diamante está muy cerca de San Carlos, está en el departamento de San Carlos, nace, y bueno, se puede armar un corredor turístico muy interesante. Nosotros hemos pedido, recientemente se ha votado el miércoles, que Vialidad, Vialidad Provincial, bueno, interceda y realice las gestiones necesarias para que Vialidad Nacional conecte eh, esta ruta llega a este trazo, sería entre la, va la ruta 40 y sería conectar con la 150 de Agua del Toro, que son unos 16 kilómetros. A ver, ¿qué ganaríamos? Digamos, sabemos que el Cañón del Diamante es un corredor turístico importantísimo que está por desarrollarse, digamos, porque tiene una parte desarrollada, pero realmente no está todo desarrollado. Y creo que eh, vincular el Valle de Duco. Con, eh, y la, la zona de Mendoza, obviamente, la capital y el Gran Mendoza, con eh, este corredor, nos vendría muy bien en materia turística y en materia de desarrollo turístico. Pero para eso, bueno, hay que hacer las obras, entonces estamos pidiéndole a Validad que priorice. Como veíamos recién, eh, ya está la planimetría, está el cálculo, ya está realizado, y bueno, la idea sería que, bueno, en realidad nacional pueda ponerlo en la agenda y, y, y interceder, digamos, y hacerlo. Primero habría que hacer un compactado de tierra, eh, y bueno, eh, creo que con eso alcanzaría para en, una, en un primer instante empezar a desarrollar esta zona. Otra de las cosas que venimos trabajando, y te quiero contar, es que eh, yo soy justamente presidente de la Comisión de Obras Públicas y venimos insistiendo con que se realice un código de edificación específico para el cañón del diamante, en función de que no queremos que suceda lo que sucedió en el Valle Grande, que la verdad que. Eh, tuvimos muchas complicaciones y seguimos teniendo muchas complicaciones en función de las construcciones que se han hecho. Creo que en función de que hay todo por desarrollar, un todo por desarrollar, una gran parte, eh, tenemos que empezar a pensar y a prever para que no se produzcan futuros daños urbanísticos en el, y también de medio ambiente en las que sean las futuras construcciones.